Música y buena música que pueden valorar y disfrutar, pero de la que pueden formar parte gracias al Conservatorio de Palencia, que está en pleno periodo de matriculación. En el segundo periodo de matriculación, nos lo va a contar su jefa de estudios, que está aquí con nosotros, nos acompaña esta tarde, Virginia de Vega. Muy buenas. Buenas tardes. Digo bien, segundo periodo de matriculación, ¿no? Es una vez que ya hemos pasado el periodo oficial, el primario, en el del que todo el mundo, con toda su ilusión, se ha apuntado, ha hecho la prueba de acceso. Ya han salido los resultados. Ahora queda esa segunda tanda en la que, vamos a decirlo así, vamos a intentar aprovechar para cubrir los huecos que quedan, que no son muchos por otra parte. Exactamente. Entonces, desde el día de ayer pues, se abrió el periodo de extraordinario de matriculación. Todas las plazas que han quedado vacantes en el primero pues, se han sacado para ese periodo y a ver si lo, lo conseguimos llenar. Que siempre lo hacen. Los últimos años sí, pero. <laughs> eso es muy buena señal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque al final la gente tiene ganas y bueno, pues hay que aprovechar eso. Claro, tiene demanda, lógico por otra parte, ¿no? Pero es verdad que, que quizás vivimos en unos tiempos en los que todo lo que tenga que ver con las humanidades, y lo vemos en los planes de estudio generales, la música parece que queda así, relegada. Un error, mi punto de, bajo mi punto de vista, que seguramente compartamos. Sí, sí, sí. Al menos tenemos esta vía, ¿no? Para ya, además, quien quiera aprender un instrumento como tal. Exactamente. Es una vía que, que todo el mundo, pues eso, la tiene ahí y, y hay que aprovecharla. Y ojo que se aprende. Un instrumento, pero también todo lo que va detrás y que muchas veces no se le hace caso, pero que es muy necesario. Y la organización, porque los alumnos que suelen venir al conservatorio, como tienen carga lectiva mayor, al final se organizan mejor en, en sus estudios, en la vida. Entonces, bueno, no solo el aspecto musical, sino el aspecto personal también es, es importante. Esos valores complementarios ¿no? que, sí. que van desarrollando los alumnos de, del conservatorio, y que es verdad que yo muchas veces lo he visto o me lo he encontrado, ¿no? que, que ves... Eh, chavales, pues que efectivamente que se organizan mejor, que se suele decir, más, son más responsables. Claro, porque tienen que no solo venir al conservatorio, su, el colegio, sino también estudiar en casa. Entonces complementar todo eso, pues si no eres organizado es imposible llevarlo. Ojo, muchas veces también he oído decir, ¿cómo no van a ser así con los estrictos que son en el conservatorio? Bueno, eso igual era antes así, ¿no? Eso era antes. <laughs> no, pero a ver, un poco de. Hay que hacerlo. De disciplina. De disciplina también. hay que tenerla, pero, pero bueno, también intentamos que, pues eso, que se, se lo pasen bien, disfruten, pero siempre dentro de un orden. Claro, porque parece como que durante mucho tiempo ha habido ese estigma o esa asociación de ideas de conservatorio, una enseñanza muy formal, no autoritaria, pero, pero sí quizá muy recta. Eh, y claro, dices, a lo mejor un niño de ocho años que es en ¿no? el momento de, de entrada al, al conservatorio a lo mejor puede ser algo demasiado estricto o un cambio demasiado brusco no realmente no lo es o sea, es, es una ciencia arreglada entonces tenemos que regirnos por una programación unas normas pero bueno luego pues eso tienen su clase de lenguaje su clase de instrumento en la que luego pues, se, se lo pasan bien disfrutan y luego tienen que estudiar en casa eso sí si claro. no lo hacen es muy importante, eso está en su mano. Ya, sí, no, sí, ya... No, no es como sea el profesor o como no imparta la lección el profesor, eso ya depende Eso de depende de ellos. De, de ellos y de las familias. Claro, importante que esa teoría que muchas veces puede resultar muy densa o que puede decir a los que estamos fuera que nos puede parecer muy compleja, también se ha trabajado precisamente para que, sobre todo a los más pequeños, les pueda resultar menos complicado o al menos más accesible. Sí, más atractiva y eso es lo que tú dices, más accesible para que pues, la cojan con gusto y, y continúen, que es lo, lo que pretendemos siempre, que empiecen y luego continúen. Claro, esto es pedagogía pura, al fin y al cabo, ¿no? Sí, totalmente. Claro, que continúen porque es algo que vamos a recordar, que yo creo que también lo sabe mucha gente, pero por si acaso, ¿no? Eh, Estas es son unas enseñanzas que al final conllevan un título, ¿no? una formación, es una carrera como tal, que, que podemos iniciar a todos. Sí, que iniciamos de desde los ocho años, entonces es una carrera de larga duración. Entonces por eso desde pequeños pues, hay que ir eh, pues, haciéndoles ver que es una carrera de fondo, pero que si empiezan desde el principio a, a tomarlo en serio, pues, pues llegarán al final. Pero es duro. Claro. Y lo que les dan, que decimos, esas aptitudes que, que adquieren, pero que sobre todo es el poder interpretar con un instrumento casi cualquier pieza. No entiendo que hay algunas que son ultra complejas y que ni, ni personas con la carrera de piano, por ejemplo... A lo mejor pueden interpretar una, pero son casos excepcionales. Lo bueno es eso, que con la formación que nos llevamos y lo que aprendemos a, a tocar interpretar un instrumento, luego podemos ponernos delante del público y darnos el gusto de interpretar grandes temas. ¿no? Claro, y eso, y luego tocar en, en banda, en orquesta, en grupos de cámara, dentro fuera del, del conservatorio, entonces eso también pues, te da mucho bagaje. Claro, eso también es, iba a decir, es otra de las. Eh, eh, posibilidades que, que ofrece el conservatorio, que eh, obviamente está en mano de cada uno. Fuera del horario electivo, juntarse con amigos o con compañeros a hacer una banda, ¿no? a, a intentar desarrollar una formación, pero es que desde el propio conservatorio se propicia y se promueve ese tipo de ideas. Claro, y además, pues eso es una manera. De, el curso pasado, pues la, la banda salió a Galicia a tocar y eso les unió también de manera personal. Entonces, pues eso también es uno de los valores que, que pretendemos promover desde el conservatorio de que pues, no solo sea musical, personal, sino también personal y que, y que eso hace que se motiven y que quieran venir al conservatorio también. Claro, ahora que se habla del turismo de experiencias, pues en este caso podríamos hablar de la enseñanza, por así decirlo, de experiencias. ¿no? Totalmente. Claro, eh, tenemos ejemplos aquí en Palencia. ¿Quién más o quien menos ha visto alguna vez a la vibras? ¿no? ¿Les ha podido ver en ese concierto inaugural del de, de Sonora o cuando han actuado, por ejemplo, en, en la calle, en distintas iniciativas que se han desarrollado desde el conservatorio, pero no es la única? Exactamente, entonces pues, todas esas actividades hacen que no solo pues, dentro del conservatorio, sino que fuera también pues, eh, a través de, de la vibra, de las asociaciones que promueven de la música, pues, puedan saca, o sea, aprovechar lo que aprenden en el conservatorio fuera de, del mismo y sobre todo disfrutar. Claro, como jefa de estudios supongo que ver cómo van naciendo y creciendo esas iniciativas, pues eh, entiendo porque, que a uno le llena sí. de satisfacción, ¿no? <laughs> sí, porque sabes que por lo menos tu trabajo lo estás haciendo bien <laughs> y, que, y que se aprovecha. Que no solo pues eso, eh, vienen al Conservatorio todos los días, sino que, pues bueno, que le saquen rendimiento y, y que disfrutan de ello. Claro, lo disfrutan y luego se valora también el trabajo que hacen, porque lo, poníamos el ejemplo de, de la fachada del Universo Sonoro en la inaugural del de, de Sonora o en la previa de, de, del, del Festival Palencia Sonora, pero claro, es que luego cuando viajan fuera de nuestras fronteras, eh, al final van llevando el nombre de Palencia, ¿no? lo cual nos hace sentir orgullosos, pero claro, luego viendo el recibimiento y, y, y los piropos, por así decirlo, ¿no? que desechan, eh, al final todo eso también repercute en la autoestima de, de los claro. propios intérpretes. ¿no? Pero no sé, es un poco todo. Es un... Y eso te motiva porque dices: A ver, tú puedes ir a clase y bueno, pues eh, todos los, todas las semanas, pero si tienes este tipo de cosas, pues hace que, que te motives más y que estudies más por, por ir a pues, salir fuera. Entonces pues es un, un círculo que, que hace que bueno pues que, que todo se retroalimente y, y, y todos hagamos beneficio. ¿verdad? Se animan unos a otros, verdad. O sea, sí sí. Bueno eh, las especialidades que quedan te había apuntado canto trompa trombón trompeta flautín flauta eh, de pico flauta de pico perdón Ahí sí. son eh, pocas plazas eh, un, unos cuantos instrumentos pocas plazas lo mejor en estos casos es que la gente no espere y sobre todo también una cosa que sobre el papel Puede parecer que la trompa, por ejemplo, no va a ser el instrumento más popular, pero puede ser la vía de entrada a otros, ¿no? que también sí, es importante. Sí, sí. además pues eso, eh, tanto el trombón como la trompa y la trompeta pues, eh, están en la banda y lo que hemos dicho antes, la, la banda une mucho y pues, eso, el repertorio que se toca en banda pues, van a disfrutar bastante. Todos son instrumentos que son atractivos, la flauta de pico también tiene, eh, tiene eh, la música antigua, Entonces, pues bueno, son instrumentos que yo creo que son eh, menos conocidos, pero no por ello eh, menos importantes, y que una vez que lo pruebas, pues se engancha. Esa es la clave. Son grandes desconocidos, pero es, es, ese es el punto, ¿no? El momento que, que alguien lo prueba y le coge el gusto. Claro, que, que es de lo que pues, se trata, sí. con la música en general, pero también con estos instrumentos en particular, ¿no? Sí, sí. Nosotros siempre, pues eso, le, cuando hicimos las puertas abiertas, siempre le decíamos, a ver, todo el mundo conoce el piano, el violín, la guitarra, la flauta. Pero que no se centren solo en esos instrumentos, sino que, pues eso, que hay muchos más que luego, mira, yo toco el contrabajo. Y, y al principio, pues lo mismo, no lo conocía y luego dije, mmm, ¿por qué? qué no? Y es entonces, este. hasta aquí. Entonces, pues por eso que muchas veces, eh, por menos conocidos, luego te enganchan mucho más que a lo mejor los, Y ahí tienes más posibilidades, muchas veces. Claro, no lo esperas, te sorprende el, el, la versatilidad muchas veces del instrumento, la sonoridad principalmente, ¿no? Pero es sí, verdad sí. que además. Vamos a decirlo así, luego hay menos competencia también. Claro. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar eh, lo bueno. Entonces, pues nada, que ahora que se anime todo el mundo, que los que quedan, pues son muy son divertidos, importantes y que no se arrepentirán. Pues vamos a ponérselo fácil a la gente. ¿Qué tienen que hacer los telespectadores que nos estén viendo y que decidan dar el paso? Pues eh, durante esta semana y parte de la que viene, tienen parte, pueden, pues eso, eh, Inscribirse en el conservatorio para hacer una prueba que se hace de. pues un poco para. si hubiera más solicitudes que plazas, pues hacer una lista para, para acceder a, al centro y, y nada, pues eso. Que es ¿Para priorizar a quien tenga, claro. vamos a decir, más aptitudes o mayor facilidad? Sí, a ver, es un poco prueba de aptitudes, entonces, bueno, pues si hubiera más plazas que solicitudes, pues que puedan elegir los que están por, por arriba y ya está pero, que, pero vamos, no... que es muy sencillo simplemente rellenar la inscripción y ya está o sea, no hay que hacer nada y que la prueba va a ser muy fácil es una prueba pues eso de, de, de ritmos y demás para para un poco ver pues las, las aptitudes de cada uno pues ya saben tienen hasta el 6 de octubre si no recuerdo mal eso, para acercarse por el conservatorio preguntarlo primero y... y la página web del centro pues ahí tienen toda la información y cualquier cosa pues nada se acercan por el centro que nosotros gustosamente les atenderemos pues. Ojalá que, vamos, iba a decir que se curan las plazas, estoy seguro de que así va a ser, pero ojalá que, que sigan teniendo tan buenos resultados cuando llega el nuevo periodo de matrícula y, y que siga creciendo el conservatorio, principalmente por, por toda la gente que está detrás, ¿no? Desde los propios alumnos hasta toda la gente de la dirección y por supuesto también los docentes Virginia. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros.